Un santo para cada día. Hoy, 13 de noviembre, recordamos a Santa Francisca Cabrini. La madre Cabrini fue la menor de una familia de 13 hijos. Nació cerca de Pavia, Italia, en el año 1850. Desde muy pequeña, al oír leer en su familia la revista de misiones, adquirió un gran deseo de ser misionera. A sus muñecas las vestía de religiosas y fabricaba barquitos de papel y los echaba a las corrientes de agua y les decía: «Por favor, vayan a países de misiones a llevar ayudas». Para apagarle un poquito su gran deseo de irse de misionera, le dijeron que en tierras de misiones no había dulces ni caramelos. Entonces empezó a privarse de los caramelos que le regalaban para irse acostumbrando a no comer dulces. A los 18 años obtuvo el grado de profesora. Quiso entrar de religiosa en una comunidad, pero no la aceptaron porque era de constitución muy débil y de poca salud. Entonces se fue de maestra a una escuela que dirigía un santo sacerdote, el padre Serrati. Y aquel sacerdote se dio cuenta muy pronto de que la nueva maestra de su escuela tenía unas cualidades muy especiales para hacerse querer del alumnado y lograr que sus discípulos se volvieran mejores. Y la recomendó para que fuera a dirigir un orfanato llamado la Divina Providencia, el cual estaba a punto de fracasar por no tener personas bien capaces que lo dirigieran. El señor obispo le dijo un día: «Me dice que su gran deseo ha sido siempre ser misionera, pues le aconsejo que funde una comunidad de misioneras. Yo no conozco ninguna comunidad para esa labor tan santa y admirable». Y Francisca reunió 7 compañeras de trabajo y con ella fundó en 1877 la Comunidad de Misioneras del Sagrado Corazón. A los 10 años de fundada la comunidad fue a Roma a tratar de obtener la aprobación para su congregación. En la primera entrevista con el cardenal Parocchi, secretario de Estado, este le dijo que la comunidad estaba recién fundada y que todavía no se le podían conseguir semejantes permisos. Pero el cardenal quedó tan admirado de la bondad y santidad de la fundadora que en la segunda visita ya le dio la aprobación y le pidió que en Roma fundara no solo una casa para niñas huérfanas, sino 2, una escuela y un orfanato. En aquel tiempo eran muchísimos los italianos que se iban a vivir a Norteamérica, pero allí, por falta de asistencia espiritual, corrían el peligro de perder la fe y abandonar la religión. El arzobispo de Nueva York le pidió personalmente que enviara a sus religiosas a ese país a enseñar religión. Ella estaba dudosa porque más bien deseaban que se fueran al extremo oriente, a China. Pero consultó con el sumo pontífice León XIII y él le dijo: «No a oriente, sino a occidente». Con esto entendió que sí debía ir a Norteamérica. El 31 de marzo de 1889, Santa Francisca llegó con 6 de sus religiosas a Nueva York. A los pocos meses ya la madre Cabrini había logrado conseguir una buena casa, buscado ayudas entre los bienhechores y poco antes de un año ya pudo ir a Italia, llevando las 2 primeras novicias norteamericanas para su comunidad. De vuelta se trajo varias religiosas más y fundó su primer gran orfanato junto al río Hudson. Algo que nunca pudo aceptar fue que la gente abandonara la religión católica, que es la verdadera, para irse a formar parte de sectas protestantes que enseñaban tantos errores. Otro pecado contra el cual luchaba duramente era el concubinato, la unión libre. Muchos la criticaban por esto, pero su conciencia no le permitía dejar en paz a los que hacían pública profesión de pecado. No aceptaba el vivir sirviendo al mismo tiempo a Dios y al diablo. La comunidad que había empezado con ella y 7 hermanas ya contaba con 1000 religiosas, enseñando en escuelas gratuitas y orfanatos y atendiendo en hospitales y otras obras de caridad. Hasta los presos de la peor cárcel de Estados Unidos, la cárcel de Sing Sing, la proclamaban su bienhechora. Durante los últimos 7 años se sentía muy agotada y con una salud muy deficiente, pero no por eso dejaba trabajar incansablemente, promoviendo sus obras de caridad y de evangelización. Y el 22 de diciembre de 1917 murió de repente, más quizás por agotamiento de tanto trabajar que por edad, pues solo tenía 67 años. Sus restos se conservan en el Colegio Cabrini en Nueva York. Ella fue la primera ciudadana norteamericana declarada santa por el sumo pontífice. Nadie que no hubiese tenido gran santidad y un inmenso amor a Dios y al prójimo habría podido llevar a cabo obras tan grandes como ella logró realizar.
Un santo para cada día. Es un aporte de la Vicaría Pastoral y Producciones Buena Nueva.